Vamos, por favor, a darle continuidad al evento. Si nos hacen favor, María Teresa Mosqueda Moreno, de presentar el resumen de su trabajo intitulado El estado del arte en los procesos investigativos. Adelante, todo suyo. Claro que sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos y todas. Pues bien, mi ponencia se titula El estado del arte en los procesos investigativos. Me presento, mi nombre es María Teresa Mosqueda Moreno, soy pedagoga egresada de FES Acatlán y actualmente colaboro con la FES Cuautitlán en el Departamento de Gestión SUAYE. ¿Por qué denominé el estado del arte en los procesos investigativos de esta ponencia? Bueno, tiene varias razones. En primer lugar, porque pues cuando se nos solicita un trabajo de tipo académico, ya sea un artículo, un ensayo, una monografía, una tesis, una tesina, un manual, etcétera, siempre estamos en este desconocimiento de qué es lo que pasa, cómo llegamos a ese estado del arte en un proceso que me están solicitando hacer investigación, o simplemente porque es mi necesidad hacer ese proceso investigativo, por ese gusto que yo tengo por hacerle la investigación. Bueno, entonces, primeramente debemos identificar qué se entiende por el estado del arte. El estado del arte es el saber, es el conocer, es el deseo de qué acontece, de qué es lo que sucede, de qué es lo que pasa en relación a un objeto que es de mi interés o en relación a cierto sujeto o sujetos o fenómenos que acontecen a nuestro alrededor. Ajá, esto es lo que nosotros tenemos que quedarnos en este momento con lo que es el estado del arte. Saber, conocer en relación a algo que yo quiero. Bueno, ese saber y ese conocer no salen de la nada, siempre vienen arraigados o acompañados de algo. Ajá, muchas veces se nos ha dicho que los conocimientos parten siempre de ciertas estructuras cognitivas, lo cual efectivamente, y considerando a Marín Gallego, él clasifica a los diferentes estados de conocimiento y los ubica en dos de nivel inferior y en dos de nivel superior. El conocimiento de nivel inferior primero es el conocimiento que nosotros ya traemos a través de las intuiciones, de un conocimiento vago de la realidad, es algo que no es formal. Es como ese conocimiento vulgar que él titula. Ajá, pero a fin de cuentas es una espinita por ahí de ese conocimiento que nosotros traemos. Posteriormente viene el conocimiento inferior. Este conocimiento de nivel inferior llamado empírico es el que nosotros acostumbramos a traer con la práctica diaria. Ajá, lo que nos han transmitido de generación en generación nuestros antepasados. Pero algo importante aquí, no es una experiencia colectiva, es un conocimiento solamente mío, es algo que yo tengo como certeza de que va a suceder. Estos dos conocimientos nos van a permitir a nosotros trascender a los otros dos niveles de conocimiento, que son los denominados superiores. El conocimiento superior es el conocimiento científico que ya conocemos muchos. Y es conocimiento científico porque ese cuerpo de investigadores dedicados a la ciencia han determinado que es un conocimiento válido. Recordemos que para que sea un conocimiento científico, pues tiene que ser corroborado, tiene que ser aprobado, tiene que ser medido, tiene que ser sistematizado, tiene que llevar una metodología. Entonces, al ser ese conocimiento socializado, pues es un conocimiento científico que ya genera leyes y proposiciones hipotéticas para poder continuar en ese conocimiento. El conocimiento superior, por su parte, es el filosófico. Es el que corresponde al estudio del ser en cuanto a su esencia y divinidad. Entonces, estos cuatro niveles de conocimiento nos van a permitir a nosotros apropiarnos de ese conocimiento. Y entonces, ¿qué es lo que entendemos por conocimiento científico? Es un proceso heurístico que lleva a cabo el científico investigador. Y Marín Gallego determina que existen ciertas actitudes que nos van a permitir a nosotros alcanzar ese conocimiento. Por eso se dice que es heurístico, porque va a depender mucho del sujeto que tenga actitud y voluntad de indagar, de saber, de querer conocer, de examinar, de descubrir y de discriminar esa información, esos datos que él ha podido de alguna manera investigar.
Y también va a depender mucho, obviamente, de que tenga un método para organizar y sistematizar esa información, porque es tanta la información que ya contamos hoy en día que tenemos que tener rigurosidad en esa investigación, tenemos que tener un método para sistematizar lógica y ordenadamente esos datos, para producir entonces un conocimiento, una teorización a partir de esa investigación. Y obviamente todo esto va a depender de la, de lo que uno quiere compartir a la sociedad. Ajá, este conocimiento tiene que ser útil a la sociedad. Por tanto, entonces el conocimiento científico implica llevar a cabo una actividad investigadora, tener una organización metodológica y generar o producir un conocimiento teórico. Ahora bien, ¿cómo nosotros construimos ese conocimiento? A partir de un proceso investigativo. Y Jiménez Becerra señala que para construir un proceso investigativo debemos primeramente formularnos la definición del problema de investigación. No podemos partir de la nada. Tenemos que tener ese planteamiento del problema y parte de la pregunta de investigación. Eso es lo que nos va a conllevar a nosotros a hacer una investigación precisa en torno a lo que queremos investigar. Y aquí es donde entra el estado del arte. Para que nosotros podamos llevar a cabo una investigación, entonces tenemos que comprender que el estado del arte, también denominado estado de la cuestión, estado de conocimiento o marco referencial, es la construcción mediante la investigación documental. Ajá, pero no nos ciñamos solamente a lo documental, sino también podemos llevarlo a cabo a través de estas experiencias vividas, de lo que nosotros podamos entrevistar y conocer a través del arte, de la música, dependiendo mucho del objeto de su investigación, y entonces de una visión actualizada y sistemática de ese conocimiento que se ha logrado en el espacio, tanto nacional como internacional, sobre un objeto o área en torno al cual existe el interés de comprenderlo, profundizarlo y trascenderlo, porque esta es la intención y el objeto del estado del arte, indagar qué es lo que se ha hecho en torno a lo que yo quiero investigar, para no repetir lo que ya se ha investigado, para no ser reiterativo esa investigación, yo tengo que abordar toda esta información en estos contextos nacionales, internacionales, para ver qué han hecho otros, cómo han trabajado otros ese objeto de investigación. Y entonces, ¿qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que busca el investigador en el estado del arte? Bueno, en el estado del arte, Jiménez Becerra establece que se tiene que hacer un rastreo de la información, es decir, contextualizar la información que se tiene en relación a ese problema y podemos lograrlo a través de diversas preguntas que nosotros como investigadores debemos cuestionarnos, como son qué problema se ha investigado, cómo se ha definido, qué evidencias empíricas y metodológicas han utilizado, cuál es el producto de esas investigaciones. Y posteriormente, con todo este rastreo de información, hay que clasificar esa información, definir los parámetros de análisis y de sistematización. Es por eso que recae mucho en el sujeto investigador el proceso heurístico. Ajá, él mismo tiene que poder discernir, concretar, evidenciar, criticar, analizar y reflexionar esa información para posteriormente poder categorizarla y determinar entonces la interpretación de esos trabajos y a partir de lo que se encontró en este estado del arte, estado de conocimiento, estado de la cuestión, partir hacia nuevas investigaciones. ¿Qué puede hacer entonces el sujeto investigador con este rastreo de información que ya llevó a cabo? Construir una matriz de análisis del conocimiento. ¿Para qué? Para analizar las problemáticas. ¿Qué es lo que han dicho esos autores en torno a ese problema de investigación? ¿Qué metodología emplearon o llevaron a cabo estos investigadores? ¿Qué marcos de referencia conceptual aterrizaron? ¿A qué conclusiones llegaron? ¿Sí? Y también hacer con ello un análisis de la matriz y encontrar convergencias y divergencias conceptuales y metodológicas. Es aquí donde entra la parte creativa ya del investigador.
En esta parte de las divergencias conceptuales, de qué es lo que se encontró, qué es lo nuevo, qué es lo que falta, qué es lo que no está indagado, qué es aquello que falta por investigar, es ahí donde entra la construcción de nuevas categorías del conocimiento. Finalmente, el estado del arte, el estado de la cuestión o el estado de conocimiento o el marco referencial, como lo han referido diversos autores, nos va a permitir no solamente conocer los problemas para problematizarlos, sino también nos va a permitir encontrar caminos vírgenes. Con esto nos referimos a indagar por otros lados ciertos problemas investigativos que nosotros tenemos que aterrizar en este conocimiento y que tenemos que encontrar. No repetir lo que ya está investigado. Eso no aporta el conocimiento a la sociedad, sino a partir de lo que ya hay, ver otras posibilidades, ver otros caminos, ver otras formas de resolver las problemáticas. Y asimismo, la sistematización del estado del arte abre múltiples caminos al investigador, entre ellos localizar lo que se ha investigado y por otro lado, la posibilidad de construir teoría, puesto que en el estado del arte no todo está escrito ni construido. Es ahí donde el investigador tiene la posibilidad de contribuir a lo que es la ciencia. Con este nuevo conocimiento, con estos nuevos hallazgos que él pudiera, de alguna manera encontrar en su estado del arte. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación en esta actividad. Yo quisiera preguntar, particularmente y aprovechando que nos comenta que está trabajando en el área correspondiente dentro de la facultad, ¿cómo es que ustedes están incursionando en este tema para poderlo extender a aquellas personas que no dominan precisamente esta área del conocimiento? Claro que sí, maestra Alan. En el taller lo que trabajamos, bueno, la parte que me compete, que es la asesoría pedagógica y el diseño instruccional, estamos desarrollando diversos recursos. Entre ellos puedo mencionar lo que son las unidades de apoyo para el aprendizaje. Estas unidades de apoyo para el aprendizaje tienen esa intención precisamente de abordar aquellas problemáticas que el alumno presenta en torno a la dificultad de la comprensión de algunos temas de sus asignaturas. Y entonces nosotros ahí nos apoyamos con diversos recursos. Pues bueno, son recursos que están disponibles y abiertos a la comunidad, donde a través o a partir del conocimiento del experto en contenido, que en este caso es el docente, él propone una temática, identifica las situaciones conflictivas que se le presentan al alumno en relación al estudio de su plan de estudios y entonces determina qué unidad le representa esa problemática al alumno y la trabajamos en el SUAYET, la desarrollamos en una modalidad totalmente a distancia, donde el alumno pueda de alguna manera tener a su alcance este recurso y consultarlo las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año y apropiarse de ese conocimiento para continuar y no detenerse en ese campo del saber. Esas son herramientas muy importantes, muy valiosas, que muchas veces los docentes de la facultad no las conocen. Entonces, sí sería importante que aquellas personas que tienen alguna inquietud por poder acceder a este tipo de herramientas para favorecer la docencia, no solamente la investigación, sino también la docencia, pues pudieran acercarse a esta área que está trabajando de manera constante, precisamente en la búsqueda de mejorar este aspecto, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta desde su punto de vista a los docentes para poder tratar de llegar a ese grado de perfección en cuanto a la impartición de nuestras asignaturas? Desde su punto de vista, obviamente, ¿no? Claro que sí, muchas gracias. Pues más que nada hay que reconocer esta parte de lo que se tiene, porque muchas veces ya hay conocimiento, hay mucho conocimiento, pero lo desconocemos. Entonces aquí lo importante es partir de lo que ya hay, como comentaba en la presentación, indagar lo que ya se tiene y a partir de ello avanzar al conocimiento. No podemos quedarnos estáticos en seguir reproduciendo lo mismo, sino avanzar. Avanzar en ese grado del saber. Y por ello es tan importante de verdad el estado del conocimiento, sobre todo esta inquietud que muchas veces cuando salen los alumnos tienen y se les pide el trabajo de tesis, siempre rehúyen. Perdón, siempre rehúyen a este trabajo de investigación porque no hay mucha claridad en todos estos elementos que tienen que tener. Entonces, un estado del arte incluso les abre el panorama de lo que quieren investigar.
Ajá, porque muchas veces ni siquiera ubican cuál es la problemática que quieren abordar. Entonces, con una idea vaga que ellos tuvieran, el estado del arte va a centrar esa investigación en el alumno y tiene él que ser muy crítico, muy reflexivo y estar muy convencido prácticamente de que quiere aportar al conocimiento con su investigación. Sería eso, doctor. Muchas gracias. Hay algunas áreas del conocimiento de la facultad que son muy prácticas y muchas veces olvidamos el aspecto pedagógico, que creo que es fundamental para poder transmitir los conocimientos. Voy a hacer una pregunta, voy a tratar de leerla lo más textual posible para no alterar el contenido de la misma. Dice, ¿cuáles son las fuentes bibliográficas a las que recurre para realizar el rastreo de la información que utilizará para analizar las principales contribuciones que se han realizado sobre el tema en cuestión? Claro que sí, es muy importante la pregunta. Efectivamente, para que nosotros podamos tener un estado del arte muy actualizado, tenemos que consultar fuentes de información de 5 años a la fecha. Un poquito más atrás pudieran ser las muy clásicas ya definitivamente, pero lo más viable es que sean de 5 años a la fecha y obviamente pues tenemos a nuestra disposición una inmensa bendición al contar con la biblioteca digital. Ahí tenemos absolutamente toda la información, no perdamos tiempo en otros sitios que muchas veces pues piden registros, piden datos para poder acceder a la información. En la UNAM lo tenemos todo, está un conocimiento abierto muy amplio con la biblioteca digital, donde encontramos referencias bibliográficas, hemerográficas, documentales, videográficas, historiográficas, o sea, hay inmensidad de información en la biblioteca. Entonces, a partir del ingreso a esta BIDI, pues nosotros podemos de ahí recuperar toda la información posible. Excelente, Gracias. muchísimas gracias. Voy a leer un par de comentarios, pero el último lo voy a convertir en pregunta. Dice, gracias por tomar aspectos del aprendizaje en la docencia dirigidos hacia el ser humano. Pero ese arte va ligado tanto al alumno como al docente. Y la pregunta es, ¿cuál es su opinión? No, no le escuché lo último, doctor. La pregunta sería, ¿cuál es su opinión? La maestra Ana María nos comenta que... No, lo repito, gracias por tomar aspectos del aprendizaje en la docencia dirigidos hacia el ser humano. Y ella comenta, pero ese arte va ligado tanto al alumno como al docente. Mi pregunta es, ¿qué opina acerca de esta última reflexión? Ok, sí, efectivamente, tanto al alumno como al docente. Como comentaba, el alumno cuando se enfrenta a este proceso investigativo desconoce qué es el estado del arte o muchas veces se le confunde con el estado de la cuestión, el estado de conocimiento. Si tanto el alumno como el docente no hacemos esa aclaración al estudiante de qué es el estado del arte, qué es lo que va a encontrar en el estado del arte, cuál es el objetivo de tener un estado del arte, entonces el alumno no va a querer trabajar un proceso de investigación, un proceso investigativo que le implique a él el proceso heurístico, que le permita a él reflexionar en torno a esos saberes y a esos conocimientos. Y lo mismo para el docente, o sea, el docente cuando se elige, pongamos el ejemplo, cuando se nos asigna un trabajo investigativo, un trabajo de investigación o la dirección de una tesis, ¿qué es lo que pasa? Si no sabemos dirigir al alumno, pues tampoco va a poder sacar un trabajo investigativo que realmente aporte a la sociedad. Entonces, el estado del arte... Pues bueno, nos apoya tanto al docente como al alumno a partir de esos saberes que se van a investigar en este trabajo de investigación y no ser reiterativos con lo que ya se ha hecho, sino producir conocimiento nuevo que nos aporte a la sociedad. No, pues Muchas gracias. muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos por parte de la maestra Ana María.